Ella es la secretaria del psiquiatra que esperan todos los pacientes ahí en el escenario de la obra Toc Toc. Aparece para dar algunas instrucciones y reportar al psiquiatra ese que tarda y tarda y tarda en aparecer. No vamos a contar más. Lo cierto es que aparece y aparece la tonada cordobesa, porque Lara Ruiz nació en Córdoba, nos contaba que estudió aquí en el colegio secundario de Víctor Rey, después fue a Buenos Aires, después a España, integró el grupo de La Guarda y a partir de allí la televisión con una actividad bastante desconocida para ella, como era reportear a famosos. Hizo de notera en un famosísimo programa de la televisión española. Lo cierto es que después volvió a Buenos Aires y allí este papel, además de otros tantos, en Toc Toc. Y paradoja mediante, es la primera vez que puede actuar en su provincia. Lara Ruiz tiene 15 años actuando, realmente muchísimo. Y además tiene una soltura y una gracia natural que dice, por supuesto, la lleva en su ADN. Soy la cordobesa de Toc Toc, me vendo, sí, es mi tarjeta de presentación, la cordobesa de Toc Toc. Atrás de esa carta de presentación hay una historia de 15 años en el teatro, cine y televisión. Lara Ruiz, la actriz cordobesa de Toc Toc, fue integrante del grupo de La Guarda, lo que significó una temporada en Zaragoza, de ahí a Madrid. Casting mediante, entró como notera al popular programa El Intermedio, con la conducción del gran Wyoming, ex conductor de CQC versión española. Allí estuvo dos temporadas, ganó popularidad y una experiencia en la calle que fue todo un desafío. Estando en España, me hacen un casting para ser notera y presentadora de un programa muy parecido al Calla Quien Caiga, con el presentador de Calla Quien Caiga España, con el gran Wyoming, que es un genio, la persona más humilde, generosa, talentosa con la que he trabajado. Bueno, salvo mis compañeros de Toc Toc ahora, ¿no? De repente me quedé en España trabajando de notera, presentadora, cosa que nunca había hecho en mi vida. ¿Cómo era la actriz haciendo notas en la calle? Algo muy distinto, sin guión, por empezar, sin libreto. Y le contaba que limita la disociación del micrófono, hablo yo, tengo yo el micrófono tiene el otro ya, eso ya es complicado, para una rubia más. Yo soy actriz, básicamente, no estudio periodismo, no hay que faltar respeto a personas como vos, profesionales que han estudiado. Soy muy caradura, muy curiosa, eso creo que es lo que me ha salvado en la profesión como actriz y como periodista, con dos comillas enormes. Se me dio porque en realidad buscaban una actriz argentina en España, una actriz argentina que pudiese hacer notas. Desde esa actriz sale la comediante también, en la calle eras una comediante más. Sí, eso con eso nací, me parece. Está en tu ADN. Eso está bueno que me lo haya preguntado, porque creo que eso me mucho de mi carrera ha sido salvada por ser cordobesa. El cordobés nace con un chiste, con carenaipe, con la metáfora todo el tiempo comparando. El cordobés tiene la alegría y tiene la comedia en la sangre porque tenemos esa cultura. ¿Hay un beso en una de las imágenes de los programas que hiciste? ¿Un beso con Iker Casillas? Es él, ¿no? Mal. Esta profesión es muy grata, muchas veces me ha... el beso con Iker Casillas, que fue mucho antes del beso que se da con Sara Carbonero, que fue su novia. Pionera, entonces. Soy pionera. Sara es una muerte. Sara, saca el número. Bien, ¿me das un beso? Sí, lo hago. Creo que cubierta la seguridad social, ¿no? Lara Ruiz, en Toc Toc, es la secretaria del psiquiatra que le avisa a los pacientes que el médico está demorado. Y le puso a este personaje su tonada cordobesa natal. El acento cordobés es muy difícil de imitar. Los porteños nos imitan muy mal, muy, muy mal, muy mal. Es un acento difícil, así que bueno, sí. Ahí tengo el sello. Y es muy loco porque yo me tuve que ir para que me dieran un lugar acá. Yo empecé a trabajar mucho más después de que volví de España o tuve un... Bueno, pasó por España, debe ser buena. Es una boludez grande, perdón, pero es una boludez grande en una casa. Yo es la primera vez, gracias a Toc Toc, que tengo la oportunidad de trabajar en Córdoba. Es muy triste que tenga que decir. 15 años más tarde, tengo 15 años de profesión y recién ahora tengo una posibilidad a través de una obra que viene de Buenos Aires. O sea que... Ironía. O sea, ¿cuántas Laras hay acá que todavía no tienen la oportunidad? ¿Entendés? O sea que si se puede, si alguien tiene la posibilidad de darle oportunidad a personas que tengan ganas, que tengan talento, me parece que es el lugar donde hay que invertir. En la cultura, en el arte, que es lo que en realidad nos nutre.